Que hello good evening how are good. you guys i'm fine thank you oh nice nice i'm glad you're doing good ahí estamos ahí tenemos a rolando a karen iris oh we have two iris wow Veo que tenemos a dos Iris eh, con, con no. dos aparatos está es que uno lo tengo con el audio y el otro con la cámara mm, ya no. me di cuenta no worries. pero es la misma persona pero es the same person no worries I think I was in that way yesterday creo que lo vieron verdad que estaba de esa manera ayer sí verdad no es que con Iris tenemos ahí unas tácticas para el zoom Buenísimas. Sí. Lexi, here we have Monica. Good evening, sí, Monica. Ahí está diciendo buenas noches. Thank you for sí. being on time, guys. Veo que por ejemplo aquí tenemos a Karen está ocupada. Ay, no, pero qué bueno, qué bueno. No, no se preocupe, qué bueno que incluso con responsabilidades ella está en la clase. Imagínense cosas de admirar. We admire you, Karen. La like, admiramos. <laughs> Let's see. Here we have Juan Francisco and Carla Fabiola. Hmm. Tenemos viejos conocidos, right? Oh, thank you, Monica, for letting me know. Gracias, Monica, por decirme que no podrá encender su cámara porque no está en casa. That's completely fine and completely understandable. Eso lo entendemos. En el party. ¿E ¿Estará en el party? Casi, casi. A mí me iba a tocar hoy, igual. ¿También iba a irse de fiesta? No, pues qué iba bueno. Yo a solo despedir a una compañera, pero así me iba a tocar. Oh, but you said no. Sadly, I have classes today. Pero qué bueno, qué bueno que vino acá a la clase. No, pero también hubiera ido a la fiesta y hubiera venido también acá. Hubiera tenido Ay, ahí va, su así, cámara. Así va a estar conectado. Sí, sí. Mónica dice she's going her way to home. Perfect. Aquí me dicen good evening. Dice, no, dice Mónica que no viene de la fiesta. Ah, ok. Va de camino. <laughs> Ella va de camino a casa. Veo también a Laura Xiomara, qué bueno. Brenda, ya estamos, imagínense, 9.03 p.m. Y ya tenemos a muchas personas conectándose. Thank you for being on time, guys. Welcome to your class and have a good evening. Okay, oh, before to start, okay, antes de comenzar, guys... Tengo que hacer las preguntas de rutina. ¿Todo bien en la plataforma? ¿Hemos tenido problemas ingresando a la plataforma o problemas ingresando al grupo de WhatsApp? Háganmelo saber. No problem, teacher. No problem, perfect. What about the others? ¿Cómo estamos los demás? Si tienen algún problema, let me know, please. Eh, el link o cualquier cosa, me dicen no problem, perfect. Cualquier cosa me lo hacen saber, por favor, porque eh, me lo hacen saber por el grupo de WhatsApp, porque algo súper bueno es que ya sabemos que en el grupo de WhatsApp no solo estoy yo con ustedes, sino que hay maravillosas personas que se encargan del soporte técnico, ¿verdad? Entonces, eh, cuando ustedes ponen que tienen problemas en WhatsApp. Esas personas están ahí para ayudarlos, guys. Así que, eh, go ahead. Si tienen algún problema, háganlo saber. Y si es problema de eh, un, algún tema en específico o alguna pregunta, también estaré ahí para ayudarlos, chicos. Entonces... ¿Por Today is our class, no, On Friday. Este es un día único porque es, it's going to be our only Friday. Este será nuestro único viernes. ¿Por qué? Porque este es un special date. Este es un día especial, ¿verdad? Friday, February 25th. 25, 25 22, 2022. Listo. Here we have the date. Aquí tenemos la, la fecha, por si ustedes la quieren ahí copiar. Super. And you are on pre-intermedia 1. Están en casi ahí pre-intermedio 1, ¿verdad? Súper, súper cerca del intermedia. And the topics for today are: Where are you from? And statements with be. Possessive adjectives. Estos possessive adjectives se van a divertir. Oh, aquí me dice Juan Francisco, it's Friday and the bodies know. <laughs> yes, the body knows. The body knows it. Sí, el cuerpo lo sabe, ¿verdad? We're almost on weekend. Y por eso, Juan Francisco, aquí tenemos algo para divertirnos, aquí quitarnos el estrés. ¿Qué es esto? It's a tongue twister. Ya los hemos escuchado, ¿verdad? Un tongue twister. Un Trabalenguas. No sé si alguna vez les pasó de que de pequeños ustedes querían decir tres tristes tigres, tri tigres, tigaban trigo en un trigal. Pues no lo podíamos decir, ¿verdad? Que no estábamos tan familiarizados con nuestra lengua, el español. Pero ¿qué sucede? Que con el tiempo lo hicimos. Eso nos pasa ahorita en inglés. Ahorita somos unos niños en inglés. Por eso necesitamos los tongue twisters para desenredar esa lengua. Entonces les voy a decir qué significa, porque creo que aquí hay vocabulario nuevo y vamos a decirlo juntos. También les voy a decir la pronunciación y luego les voy a pedir a ustedes que lo digan, ¿ok? Así que vamos a comenzar. Primero escuchemos cómo se dice y luego les explico eh, qué significa. Comenzamos con a big bug bit de little. Beetle, but the little beetle bit the big bug back. Quiero que prestemos atención al final. Por ejemplo, vemos que comenzamos con big bug, son un sonido de g, pero luego hacemos bit, bit es un sonido de t al final. ¿Qué más, qué más, qué más tenemos? And finally, here we have a bug, un sonido de c. Si hacemos bien estos sonidos cuando lo estamos pronunciando, ya lo tenemos todo, ¿ok? Ahora la traducción. A big bug. ¿Qué es esto? Una gran, un gran que Un bug es bicho, un bicho. Pero qué sucede? Que también puede ser un ladybug. ¿Qué es un ladybug? Es una mariquita. Como esta que tenemos acá. Entonces aquí se está refiriendo a la mariquita. A big bad bit. ¿Qué es un bit? Mordió. Esta mordió. ¿A quién mordió? To the little beetle. Al pequeño escarabajo. Beetle. ¿No les parece conocido? Eh, por ejemplo, creo que todos hemos escuchado about the beetles. Sí, ¿verdad? Creo que Rolando y Karen were about to say it. Creo que ustedes estaban súper cerca de decirlo, ¿verdad? Sí, ustedes, así, así ya lo tenían. Sí, the Beatles, los escarabajos, guys. Imagínense, los escarabajos. Si, si los Beatles hubieran sido salvadoreños, se hubieran llamado a los escarabajos. <laughs> Pero pues como no, se pusieron the Beatles. Así que tenemos a un little beetle. But the little beetle, pero el pequeño escarabajo bit Por mordió mordió a quién to the big bug back al gran bicho de regreso de regreso ese back es de regreso verdad de se cambio, la regresó ahí te va ahí te va y dijo aquí no hay tamaños que eres grande no me importa yo te voy a volver a morder no me ¿Recuerdas? Ah, bueno, recuerdos, imagínense. Yo creo que a una Lili mordiendo a su compañero. No, no, para nada. Pero sí, efectivamente, aquí tenemos el tongue twister. Entonces... Vemos cómo hemos tenido una historia aquí en el Talk Twister. Eso es lo que me encanta. Tenemos una historia que hasta nos podemos identificar en ella. Entonces, volvemos con pronunciación. Next listen. Mientras lo pronuncio y luego lo decimos en casita para que comencemos a producir, right? Comenzamos. A big bug bit the little beetle. But the little beetle Beat the Big Bug back. Más rapidito. Mm, mm, mm. A Big Bug beat the little beetle. But the little beetle beat the big bug back. No lo tienen que decir así, creo que todavía me hace falta un poquito más de velocidad para manejarlo. Somos como niños, ¿right? Pero ustedes pueden comenzar despacito. Si comenzamos despacio, lo comenzamos pronunciando it's completely fine, vamos a poder decirlo rápido, rapidísimo. In a matter of fact. Así que comenzamos con brave ones. Volunteers. Do we have volunteers? ¿Tenemos voluntarios? A ver, ahí tenemos dos participants. Perfect. Según lo que pude ver, Sería Yolanda first and then Rolando. ¿Está that okay? Yes. Perfect. Yolanda, take your time and go ahead. Si no puede pronunciar uh, algo, let me know. No problem. A big bug bit the little beetle, but the little beetle bit beat the big bug back. Lo dijo rápido. Lo dijo bien, lo dijo fluently. Yolanda, you sure you're, you're, you're native native ¿estás segura que you're es una, una nativa hablante de español? I ¿Está segura que No, es una una Twister. Tongue twister. Uh -huh. I de español i eso es, eso es lo bello. Mire, Yolanda, eso es lo importante. Es importante que nosotros ahí busquemos tongue twisters y lo hagamos en casita porque eso nos ayuda a pronunciar mejor. Así que súper bien, Yolanda. Lo voy Thank a escribir you. por acá. Oh, tongue. ¿Qué es un tongue? Un lengua. Oh. Traban lenguas. Lengua. Tongue. ¿Qué? Twist. Tongue twisters que nos están ahí molestando, ahí a la lengua, ¿verdad? What about you, Rolando? Now it's your turn. Ok. A big back beat the little beater, but the little beater beat the big back back. Eso, muy bien. No, es que aquí tenemos a gente que puede, gente que Ten sabe. Potencia. En potencia, no. En diamante, pero tú <laughs> No, ya estamos puliendo ese diamante. Qué bueno, qué bueno. Vamos a ver, Lexi. Tenemos más personas que les gustaría ser volunteers. Vamos. Take challenges. Tomemos esos eh, retos. A ver, a ver. ¿Será? Eso, no sé, si aquí tenemos a pura gente que toma retos. Xiomara, sí, you go first. A big bat, beat little bit, to the little beat the big butt, back. Super. no sé, sí. si aquí no tengo nada que decirles, guys. Thank you so much, Xiomara. Now is Juan Francisco. You go, Juan Francisco. A big bug bit the little beetle, but the little beetle bit the big bug back. No, qué bueno, qué bueno. Aquí ya esto es que para qué se los, se los explico si ustedes ya saben. Lexi Iris, your turn. A big bug bit the little beetle, but the little beetle bit the big bug back. Súper, esos, esos endings, esa finalización, lo hemos hecho muy bien. Las G's, la T y al final el K sound, el, el, el sonido de C. Muy bien hecho, el back. Excelente. ¿Tenemos más volunteers? ¿O decimos no, es que lo hago en casita? It's fine. ¿Será? Ya Karen se está animando. <laughs> Pero Laura se animó, súper bien. Y Delia también. Delia as well, super. Laura, you go first, and then Delia. Okay, Miss um, A. big bug beat the little beetle, but the little beetle beat the big bug back. Super, muy bien. What about you, Delia? You go. Okay a big back big, 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 big little bit of back little bit of big back big, 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 big. super bien todos lo han dicho rápido todos lo han dicho bien guys les voy a traer uno más difícil saben este era categoría media no era un easy one era media y lo hemos hecho súper bien para la próxima les voy a traer un challenge, maybe. Por el momento Delia y su perrito lo hicieron súper bien, porque el perrito vi que tenía ganas también de decir el trabalenguas. Súper <laughs> súper bien. Ahora sí, guys, comenzamos a entrar en materia. Ya ya nos relajamos, ya dijimos no, pues eh, la clase está bien, está mejor la clase que la fiesta, sí, verdad? Indeed está mejor la clase que la fiesta <laughs> entonces comenzamos con la clase muchos de ustedes ya pudieron entrar a la plataforma verdad eso fácil entramos a la plataforma ya hicimos lo que teníamos que hacer oh por eso no avanzaba aquí está ya hicimos lo que teníamos que hacer y ahora Vemos si tenemos preguntas, ¿verdad? Cualquier pregunta que ustedes tengan, me la dicen. Pero ya comenzamos con lo bueno. Ok, ¿qué es lo que vamos a comenzar a hacer? Primero, me gustaría que leyéramos, porque leyendo aprendemos nuevo vocabulario y también pronunciación. Se los voy a leer al inicio, escuchamos pronunciación y ustedes también pueden leerlo en español. Tenemos ahí BOF. Comenzamos. And it says In this lesson, participants will learn how to introduce themselves and others by listening to a conversation between two people who just met and are introducing each other. Ahora, Si yo veo y hago unas comparisons between English and Spanish, puedo aprender nuevas palabras. Por ejemplo, I will say each other. Son dos palabras, ¿verdad? Pero esas significan prácticamente lo mismo. A ver, a ver. Prácticamente lo mismo, each other. Pero, ¿qué será lo que significan mutuamente? Mutuamente. Por ejemplo, yo digo, I would like you to meet each other. Me gustaría que se conocieran los unos a los otros. Each other. ¿Vemos cómo lo, lo manejamos? Each other. Entonces, each other es los unos a los otros mutuamente. Dos palabras que significan una sola cosa. ¿Sí? Mutuamente. Lo veo a partir de algo que yo estoy leyendo de acá. Y lo paso al español. Each other. Each other. Each other. Entonces, hasta aquí todo bien, ¿verdad, guys? Sí, ¿verdad? Ok. Esto yo pudiera decir que hay alguien me, me ayude a leerlo, pero ¿qué? No vamos a hacer eso todavía porque lo vamos a hacer después. Así que siempre estemos prestando atención a la pronunciación. Seguimos. Here we have a conversation. ¿Por qué? Porque estuvimos tratando de ver cómo introducen ourselves, cómo vamos a introducir o a presentarnos a nosotros mismos cuando estamos con otras personas. Y les voy a mostrar cómo está aquí la situación. Ya va a aparecer ahí en grande para que ustedes lo puedan ver mucho mejor. Entonces. Here we have it. A ver, me están escribiendo en el chat. Dicen que si se les puede pasar la lección número uno, creo que se acaba de unir, pero ya les voy a ahí mandar toda la información. Super. Ok. Contexto. Estamos en un international club. Pensemos que aquí tenemos a gente de Corea, Brasil, México, qué más? Tenemos a personas de España, tenemos gente de Inglaterra, gente de Escocia, gente de Francia, de todo el mundo. But what happened here? No nos vamos a quedar solo comiendo, ¿verdad? No, vamos a querer conocerlos, qué piensan. ¿Qué, what about them? ¿Qué pasa sobre, sobre sus vidas? ¿Qué piensan de todo un poco? Sus hobbies, todo, ¿verdad? Por eso vamos a necesitar esta conversación porque nos va a ayudar a platicar un poco con personas de otras nacionalidades. Y aquí tenemos el ejemplo de David and Beth, ¿verdad? Ellos están hablando y vamos a ver qué es lo que dicen. Primero les daré pronunciación, así que pronunciamos en casita y luego les daré la traducción por si hay palabras nuevas. Finalmente, vamos a hacer breakout rooms para poder practicar con nuestros compañeros, ¿ok? Eso es súper, súper importante. Comenzamos. Tenemos aquí a David. He says, hello. I'm David Carza. I'm a new club member. And then here we have Beth. Hi, my name is Elizabeth Silva. But please call me Beth. And David says, "Okay, where are you from Beth? Beth replies, "Brazil, how about you? Esto me encanta. How about you? Este how about you? Aquí voy a hacer un paréntesis. Es importante. Why? ¿Por qué es importante? Porque nosotros cuando estamos preguntando en español de dónde eres, nosotros decimos El Salvador y tú, ¿verdad? Simple. Pero en inglés, cuando estamos hablando en inglés, queremos decir lo similar. No, pues where are you from? Oh, El Salvador. A hey, you, ¿verdad? Lo utilizamos así, en you, pero ¿qué sucede? Sí se entiende, sí se entiende, pero no lo utilizan de esa manera. Entonces, para que podamos escucharnos un poquito más pro, podemos utilizar how about you. ¿Qué significa? Exactamente lo mismo, pero nos vamos a escuchar a little bit fancier, un poquito más elegantes. How about you. Ahí está. Entonces, Beth, volviendo, volviendo ya cerrando paréntesis, Beth says, "Brazil, how about you?" ¿verdad? Ya lo conocemos. Then David says, "I'm from Mexico." Then here we have, "Oh, I love Mexico. It's really beautiful." David, "Thanks. So is Brazil another important thing." So Is. ¿Qué le quiere decir? Que Brasil también es hermoso. So is Brazil. De esa manera ya le estamos diciendo Brasil también es hermoso. ¿Qué sucede? Esto estoy segura que lo vamos a ver más adelante el uso del so. Como por ejemplo, yo en lugar de decir me too, yo puedo decir so do I. Pero eso lo veremos más adelante. Por el momento podemos limitarnos a decir so. Es Brasil. Seguimos. Oh, good. Son, he is here. Son, he, nombre de persona. David, who is Son, he? Beth, she is my classmate. We are in the same math class. Cuando digamos same, aquí no vamos a decir same. No, same, no. Same. Same, same math, math. No vamos a decir math, math, math. Con ese sonidito, ese sopladito, a tiem. Plaemos la lengua entre nuestros dientes y decimos math. As well as in Beth, también en Beth hacemos lo mismo. Beth, math, igual. ok, seguimos. Where Where's she from? Where's she from? ¿Verdad? Una pregunta de dónde es, ¿verdad? Korea, Korea. Ese, esa I, esa E, es una I. Korea, Korea. Let's go and say hello. Vamos a decir hola, ¿verdad? Sorry, what's your last name again? What's your last name again? Aken. no voy a decir again, voy a decir again. Again, García. And David says, actually it's Garza. Garza. Beth, how do you spell that? And he says, G-A-R-Z-A. Ya lo tenemos, ¿verdad? Easy. Ahora, ¿por qué subrayé actually? Porque nosotros, si les digo traduzcanme actually, o si me lo preguntan a mí, yo diría actualmente, ¿verdad? Porque se parece mucho al español, ¿verdad? Actualmente, par is De hecho. De hecho. Entonces, no tiene nada que ver con actualmente. No son. Son parecidos, pero no nada que ver. Entonces, actually es de hecho. Pero si ustedes me dicen, teacher, pero yo quiero decir actualmente. It's fine, it's okay. Utilizamos currently. Currently. Actualmente. Currently sería actualmente. Estamos hablando de este momento. Current. Algo current es algo que pasó en la actualidad. Currently. Actualmente. Así que actually no es actualmente. No. Ah, uh, 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 no. Entonces ahí ya sabemos que en realidad David está diciendo a ah, De hecho es Garza. ¿Verdad? Ahí está. Questions? ¿Tenemos preguntas? No question, teacher. No questions. Time for practicing. Right? Aquí tenemos tiempo de practicaros. Ok. Entonces, ya que estamos de esa manera, uy, nos estamos yendo al futuro, no. Esto lo vamos a ver para in the future. Entonces, ya vimos más o menos qué significan, porque también estuvimos hablando de qué significaban algunas cosas. Son, he es un nombre de persona. Yo sé que dice son, y de hecho cuando yo lo vi al inicio, pensé que decía sol, ¿verdad? Son, sol, pero no es un nombre de persona y pues esta persona es de corea qué más qué más tenemos aquí nuevo i don't think so creo que tenemos mucho vocabulario que ya manejamos así que what are we going to do now en parejas vamos a estar qué diciéndonos esto si no han tomado screenshot, no se preocupen, yo se las voy a mandar por el grupo de WhatsApp, pero por el momento a practicar, ¿verdad? Con sus parejas. Entonces, si su pareja está ocupada y no puede hablar, háganmelo saber, porque de esa manera yo los puedo poner con otra pareja que pueda practicar con ustedes, ¿sí? Yo voy a estar pasando por ahí, por donde todos ustedes están. A ver que estemos practicando y a mí no me va a gustar verlos callados. Vamos a practicar una vez y si ya terminamos y no hemos regresado acá a la sala, practicamos otra vez, practicamos three times si podemos. Y si ya nos aburrimos, ok, en lugar de que ellos estemos siguiendo el diálogo, hagamos como que somos nosotros. Y ya digo, no, pues yo me llamo, my name is... What? Barbara, but please call me Barbie. I don't know. Y and, and, I'm from for, and I'm from Honduras. Antiguo Cuscatlán. También pueden decir eso. Pero la idea es que let's get crazy. Vamos a hacer esto de la mejor manera, guys. Así que vamos a ver. Parejas, ¿verdad? Les dije parejas. Si no pueden, me avisan, por favor. Así que les voy a mandar el diálogo por el grupo de WhatsApp, ¿ok? Questions, ¿No, right. Entonces solo me queda decirles, click on join, nos unimos. Ahí los está esperando su pareja. Vamos, vamos. Eso, ya vamos, súper, súper, súper. A ver qué me dice. Oh. <coughs> Uh, ¿Qué me dicen por acá? Uh -huh. Oh, here we have Delia y Nana Melara What's going on, girls? Creo que se quedaron solitas, ¿verdad? Porque veo, por ejemplo, a Herbert Oh, ok, voy a tratar de asignarlos aquí A ver, a ver, what's going on? ¿Será que no podemos? No, no pueden conectarse, chicos. I think so. Ok, ok. Entonces voy a mover a Eliseo with somebody else. Vamos a ver con quiénes. With room five. M Delia, ok, en Ana Melara, entonces la I have to move her here. Ok, guys. Delia, what's going on? ¿Qué le pasó? ¿Tuvo problemas con su conexión? No me sale, Gwen. No le sale join. Ay, 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 mire, la voy a pasar. No. En ese caso la voy a pasar con A ver, a ver. Ahí está. ¿Cree que puede? Ay, sí. Hoy sí súper. La veo luego. What about you Herbert? Do you have any problem trying to join in? What about you Eliseo? oh i think eliseo now there you go eliseo super and herbert i try to move you to room number eight if you are able to do so yes Si, si se puede mover ahí, al, ahí está, súper. Bueno, permítame, sí. quiero ver. Um, Déjenme ver si logro encontrarla. Okay. Logra verla. Sí, sí. Ok. Eh, comencemos. Um, usted David y yo soy Pet. Ok. Logra verlo. Sí, es que yo aquí lo tengo en mi teléfono. Ah, vaya, vaya, sí, porque yo tengo que hacerlo más grande para poder verlo. Mm. Vaya, ok. Comencemos. <laughs> okay. Hello, I'm David Garza. I am a new club member. Hi, my name is Elizabeth Silva, but please call me Beth. Okay, where are you from, Beth? Brazil. How about, how about you? I'm from Mexico oh i love mexico it's really beautiful and so is brazil oh good song he is here who's uh, oh, no, uh, i'm sorry i can't the name is is a name oh good song he is here Who is some here. She's my classmate wearing dance. Good. So I he is, I is here. To go back, right? No. Oh, okay. no. um, oh god. Son he is here. Okay. Well, Sun so he? She's my classmate wearing the same math class. Where is she from? Korea. Let's go and say hello. Sorry. What's your last name again? Garcia? Actually, it's Garcia. How do you spell that? G A R C A. Okay. Mm -hmm. Okay. Hello, I'm Demi Garza. I am a new club member. Hi, my name is Elizabeth Silva. But please call me Beth. Okay, where are you from, Beth? Brazil. Ah, yeah, uh-huh. Ahorita. <laughs> Pero soy yo algo. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que grabar porque veo que está grabando. ¿Ya viste? Hello, hello. Hello. No, es que se escucha que está grabando porque yo entro, por eso es. Ah, porque no estaba en esa. En ah. sí, sí, pero but you don't have to record it, Así que no se preocupen, no tienen que, que Que hacerlo. Ustedes solo practiquen. ¿Cómo van con eso? Ya practicamos dos veces. Ok, super. Let's do it one more time. Si ¿Sí se puede. Ya vamos, ya vamos a regresar, así que no worries. Ah, ok. Okay, una vez más y ya. Okay. De same. Where's she from? Yo creo que ya casi terminado. Ya nos ¿Cómo? están sacando. Ya okay. casi termina la clase. Pero, si, ¿terminamos? Dale. Okay. Eh, eh, aquí está. Encuéntrame que vean. Eh, Where's she from? Korea, let's go and say hello. Sorry, what's your last name again? Garcia. Guzmán. Guzmán. Uh, actually, it's Guzmán. <laughs> uh, how do you spell that? G U Z M A N. Ah, okay, okay. Sí la entendí. <laughs> <Okay>. <laughs> Vaya, Eliseo, conmigo, Comenzá, Eliseo. Okay. Hello, Rolando. Hello, I am Eliseo Constanza. I am new club member. Hi, my name is Rolando Guzmán, but please call me Roland. Okay, where are you from, Rolando? Antiguo Cuscatlán. how about you? I'm from. Where's? So. El municipio. Mm -hmm. San Salvador. Coute. Santana. Sonsonate. Sonsonate. City. Yeah. Okay. Yeah, Sonsonate City, ok. Sí, Sonsonate City. ¿Dónde estamos? Ya me perdí. Ah, oh, I love Sonsonate. It's really beautiful. Thanks. Son uh, Sonsonate. No, soy Antiguo Cuscatlán. <coughs> Sorry, Antiguo Cuscatlán. Ok. Ah, bueno, sí, si Brasil. Ah, es cierto, Tienes razón. Era eh, Sonsonate. Es que confunde... <laughs> Confunde cambiarle <laughs> <cada departamento, laughs> so <bueno>. <laughs> oh, good. Songhee he is here. Oh, Songhee. here she's my classmate. We're in the same math class. Where is he from? Korea. Let's go and say hello. Sorry, what's your na last name again? Garcia, actually, it's Garcia. <clears throat> how do you spell that okay t-a-r-z-a z-a hmm. correct yes yes it right. is called Elisao. welcome back Sadly, no pudieron ahí hacer Iris con Eliseo. I'm so sorry. I, estaba, I was in your room cuando, cuando estaban practicando. Ok, guys. And Iris is like, oh, surprised. Creo que, que, que Iris estaba con su cara de sorprendida. It can be. Estaba con dos. <laughs> no, she was surprised because she didn't know I was there. Ella no sabía que yo estaba ahí. <laughs> okay. Okay, guys, how are you? ¿Cómo estuvo esa? ¿Cómo estuvo esa práctica? ¿It was good? Excellent. Yes, teacher. Nice. Very good. Cool. Wow, Very good. I Very haven't good. seen you. Welcome. No lo había visto Juan Ok, por aquí me dicen que It's very good Ok, perfect Ok, me alegra chicos, me alegra Tuvimos un buen momento Estuvimos hablando sobre eso Super good Vi que estuvimos pronunciando super bien ¿Qué es lo que les iba a decir? Según lo que yo vi Voy a hacer esto más grande Because otherwise you're not gonna see it. Si no no lo van a poder ver. Listo. Okay. ¿Qué es lo que les iba a decir? Estuve viendo de observaciones solo tengo una. Por ejemplo cuando hablamos de la palabra spelling. Cuando estamos utilizando spell, esa e se va a quedar como e. Spell. Just like that. Spell. Eso fue lo único que vi que tuvimos problemas pronunciando. De ahí, everything is perfect. Spell. En casita, spell. Es una E normal. Spell. Super. De ahí, déjenme ver. No, de ahí creo que no vi nada más. Ok. Super, super good. Hicimos todo muy bien. Y pues creo que spell es una palabra nueva. Y por lo mismo, pues eh, se nos dificultaba un poco, ¿verdad? A la hora de, de pronunciarlo. Pero ahora ya lo tenemos súper controlado. Now, what's next? What's, what is going to be our next topic? A super important one. Uno súper importante. ¿Por qué? Porque vamos a comenzar a hablar about my, your, his, her, its, our, their possessive adjectives. Y para eso vamos a comenzar leyendo. Ahorita todos, como siempre, presentamos ahí buena atención a la pronunciación y luego vemos un poquito de su traducción. Ok, let's listen. By the end of this lesson, participants will be able to understand and use possessive adjectives my, your, his, her, its, our, their in order to introduce their names and to express possession. Okay? Otra vez. Let's listen. By the end of this lesson, participants will be able to understand and use possessive adjectives. My, your, his, her, its, our, their. In order to introduce their names and to express possession. Todo bien hasta ahí, ¿verdad? Algo que me gustó bastante es que siempre haciendo la comparación, vemos que podemos encontrar palabras que son nuevas y las podemos utilizar. Por ejemplo, en el caso de Able. Able, así lo vamos a pronunciar. Able. ¿Qué significa? What does it mean? Capaz. Capaz. ¿Ven? Lo puedo hacer la comparación y aprendo una palabra nueva. Able was new for me. Entonces, hago la comparación y yo digo, ah, able is capaz en español. Entonces, yo quiero utilizar able en una oración. Yo puedo decir, I am able to learn English. Soy capaz de aprender inglés. ¿Verdad? Por si alguien les dice, "No, you're not going to learn English." Ustedes les dicen, "No, I am able to speak English. I am able to learn English." Utilizamos capaz. Utilizamos able. ¿Verdad? Así que de ahí ya tenemos la pronunciación. Ahora. Ahora solo voy a necesitar un volunteer para que me ayude a leer Rolando, you were so fast. Okay, Rolando, ¿me va a ayudar a leer aquí la parte en inglés, por favor? Whenever you're ready, cuando esté listo. And ready. Super, go ahead. By the end of this lesson, participants will be able to understand and use possessive, possessive adjectives. My, your, his, her, its, our, their, in order to introduce their names and, and to express possession. Súper bien. Excelente. Ahí está. No, es que ustedes me tienen que enseñar a mí. Ya vi. Ok, entonces, ¿qué es lo que significa en español? Ya vimos que estamos hablando sobre. Possessive adjectives, adjetivos posesivos. ¿Qué es lo principal? Que nos ayudan a indicar posesión, que poseemos un mm -hmm. objeto, ¿verdad? Puede ser un objeto, un animal, yo puedo decir, this is my dog. Estoy siendo el dueño de ese objeto. Así que ahí, hey, thank you. Y seguimos con... ¿Cómo utilizamos estos adjetivos, estos possessive adjectives? Nos vamos a fijar principalmente en el subject, en el sujeto. ¿Por qué? Porque si yo digo, no sé si pueden ver, déjenme ver, give me a second. Ok. No sé si pueden ver, here I, here I have my kid, keys. right i don't know if you can see them oh keys what happened okay. here i can say these are my keys so Miss llaves but what happens if these keys are javier's qué pasa si estas llaves son de javier i will say javier these are your keys ¿verdad Now, what happens if I am talking to Iris? ¿Qué pasa si yo estoy hablando con Iris y le digo yo? No, pues Javier dejó las llaves. Entonces yo le diría a Iris, Iris, o Iris. ¿Qué diría? These keys que are his o his. Mm -hmm, or these are his keys. Right? His kids. ¿Por qué? Porque estoy hablando de Javier. His, utilizo his en reemplazo de Javier, ¿verdad? Porque digo, no, estas son suyas. Entonces, Siri sabe, no, pues no son mías, no son de ella, son de Javier, porque yo dije his. ¿Qué pasaría si yo no pudiera manejar bien estos possessive adjectives? Y en lugar de decirle his, le digo your. These are your keys. Y ella se quedaría pensando, no, pero esas, yo no tengo llaves. Y tenemos una confusión. Por eso es súper necesario que sepamos cuándo utilizarlo. Me dicen of oh, in order. Oh, esa es una muy buena pregunta. Brenda, es una muy buena pregunta. In order. In order podría ser con la intención. In order. O con el objetivo. In order. Podría decir, I am saying this in order to explain the topic. ¿Ven eso? Estoy, estoy diciendo esto con la intención de explicar el tema. In order. Muy buena pregunta. Ahora sí, continuando a ver qué me dicen por acá. Thank you, you're welcome. A ver, me están levantando la manito. Si sí, Omar, do you have a question? Yes, I have a question. Okay, uh, pues, go ahead. Sometimes, sometimes I listen uh, the people say himself or themselves It's different for he y for they, because. Uh, In the other things I I, I listen in myself, yourself. That can change. That can change. Thank you for your questions, Yomara. A really good one. Esto lo vamos a ir viendo más adelante. El himself, el yourself, prácticamente si usted maneja possessive adjectives, le va a ayudar también. Porque por eso vamos como escalando. Se los voy a escribir. El myself, ¿verdad? Ese self, este self ya es como de nosotros, de uno mismo. Entonces, por ejemplo, si yo digo I was talking to myself, yo estaba hablando conmigo misma, ¿ven la traducción? Myself es mí misma, mi persona. Myself. ¿Qué digo? Yourself. Le podría decir, yo estoy hablando con Juan Linares y le digo yo a Juan, Juan, but think about yourself. Piensa en ti mismo. Think about yourself. Le estoy diciendo que piense en sí mismo. Yourself. Yo diría, estoy hablando con myself, estoy hablando conmigo misma y le digo después a Juan Linares, think about yourself. Piensa en ti mismo, pero puede ser que yo digo no, pero eh, maybe my friend, mi amiga is not thinking about her self. Mi amiga no está pensando en ella misma. She's not thinking about herself. No está pensando en ella misma. I don't know why. But she's not thinking about herself. No sé por qué, pero no está pensando en ella misma. Utilizo herself. Vemos los ejemplos, vemos cómo lo utilizamos. Prácticamente es yo misma, tú mismo, ella misma, ellos mismos, así sucesivamente. Entonces, ese self es como para adentro, ¿verdad? Pensar en nosotros mismos. ¿Eso respondería a su pregunta, Xiomara? Yes, coach. Thank you. You're welcome. Me alegra, porque de hecho esto más adelante lo van a ver, más adelante. No, tal vez no conmigo, pero en otra, eh, con otro maestro, a lo mejor sí. Así que eh, es bueno saberlo in advance. Entonces seguimos. My, your, his, her, it's our day, ¿verdad? Cuando utilizamos estos possessive adjectives, estos los vamos a utilizar dependiendo del pronoun, el pronombre. Por ejemplo, si tengo I, voy a utilizar my, ¿verdad? Tengo you, voy a utilizar your. Tengo he, utilizo his. Creo que aquí lo tengo mejor, sí, aquí lo tengo mejor. ¿Pueden verlo? I my, you your, he Yes, ¿qué pasa? No tienen que estar los dos en la misma oración. Por ejemplo, yo no voy a decir I am Liliana and this is my uh, what? My water bottle. Mi botella con agua. Creo que no se alcanza a ver. But sorry. Entonces, no voy a tener que utilizar los dos en una misma oración porque se sobreentiende. ¿Qué es lo que sucede? Que tenemos que conocerlos porque si yo voy a utilizar my, se sobreentiende que estoy hablando de I. No tiene que estar en la oración, pero se sobreentiende. Si voy a utilizar your, estoy hablando de una persona con la que estoy hablando. Estoy hablando de tú, ¿verdad? His. Ya estoy diciendo algo de él, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo traducimos al español? Yo puedo decir my, mi, ¿verdad? Mis llaves, mi botella, mi celular, etc. Your, tú. Por ejemplo, yo digo tu botella, tus llaves, tu celular también. His, su. Esta es su escuela. Este es que su cuaderno, etcétera, etcétera. En chi también, ¿verdad? Cuando estamos hablando de ella, yo digo, este es su cabello, su. It's igual, igualito. Our, ¿qué sería? Nuestro, ¿verdad? Nuestro vecindario, our neighborhood. What else? Their, their, ya de ellos, de ellos, their city. Their city is very, what? Their city is very popular. Su ciudad es muy popular. Their city. Is everything clear so far? ¿Está todo listo así? ¿Entendible hasta ahora? Clear as chocolate? A ver. <laughs> A ver, ¿quién? 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 ¿Rolando, do you have a question? O me decía, no, no está clear. Ah, ok. Clear as water, right? Tenemos aquí todo limpio como el agua. Si Omar clear dice... Chocolate. No, el chocolate no. Don't be mad. Ay, qué barbaridad. Ok, ya comenzamos con la práctica. Y aquí ya comenzamos con la práctica. Si ya ustedes entendieron clear as water, ok. Let's see. Let's see if that's true. Vamos a ver si es verdad. Tenemos una serie de aquí, unas ¿qué? unas sentences, ¿verdad? Que nosotros vamos a necesitar utilizar el possessive adjective correcto. El ejemplo tenemos acá: The king lives in his castle. Estamos utilizando his. ¿Por qué? Porque estoy hablando about the king. Estoy hablando del rey, ¿verdad? El rey puede ser reemplazado por he, si se dan cuenta, ¿verdad? He. Podría decir, si yo quisiera, les dije que no era necesario que lo tuviéramos, pero se puede, se puede también. Por ejemplo, yo diría, he lives in his castle. Él vive en su castillo. Entonces, como yo sé que The King puede ser He, entonces utilizo His, ¿verdad? Ya hemos visto eso de cómo reemplazar un nombre propio por un pronombre, ¿verdad? What about the next one? Aquí así vamos en lo, en lo bueno. The dog lives in kennel. Hmm. ¿Quién me ayuda? ¿Me puede decir por el chat? Me puede decir por el micrófono qué deberíamos. It's muy bien. A ver, Brenda también. Yolanda lo tiene excelente, no. Es que aquí esto es rápido, ¿verdad? De esto easy peasy. Le sí, sí ganaron. <laughs> Le ganaron, sí. Es que hay que ser rápidos aquí. The dog lives in its kennel, but what is a kennel? Es como una perrera. Aquí tenemos la imagen. Una perrera, como esa casita que tiene su, su perrito para que él pueda descansar. Podemos decir, it's cano. Ahí. Simple as that. Number two, the queen lives in her. 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 A ver, a ver, también aquí Delia me dice her. Lexi, sí, Brenda también. No, es que aquí tenemos una rapidez increíble. Sí, sería her. The queen lives in her castle. Este castle no lo vamos a pronunciar como castle. No, 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 no. Esa T no se pronuncia. Y decimos castle. 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 Así. Castle. Excelente. De esa manera. Va a ser más fácil que las demás personas no se entiendan. The next one. You live in your, your lighthouse. Eso, lighthouse. No, una casa de luz. Pareciera que es una casa de luz, pero un lighthouse means faro. Eso, muy bien. No, es que aquí todos somos pros. Your Lighthouse, un faro. Lighthouse son esos faros que están en el océano y le muestran el camino a los barcos en la noche, ¿verdad? Eso, muy bien. Entonces, ¿qué más tenemos? I live in my house. Hey, my Excelente. A ver, ahí ver si en el chat le atinaron Delia. Muy bien. Super, Brenda. Excelente. Vamos a ver. And finally, number five. It lives in. It's. It. Esto pasa igual al dog, ¿verdad? Porque estamos hablando de un animalito. Cuando dice cage, es una jaula. Cage. En su jaula. Sí, it lives in its cage. Ahí está. Hoy aprendimos un poquito about kennel and cage. Y también lighthouse. Así que tuvimos, tuvimos bastantes palabras nuevas. I like it. Ahora sí, guys. Entonces, en este caso, ¿tenemos alguna pregunta? Aquí no hay preguntas malas. Dudas existenciales are more than welcome. Aquí dudas existenciales también son bienvenidas. <laughs> ok, chicos. Entonces, ya vemos que tenemos 10 o'clock. Eso significa time to go to sleep, ¿verdad? Porque todos dormimos súper temprano. <laughs> Pero en ese caso, guys, si no tenemos preguntas, lo único que les puedo decir, have a good night, have a good weekend, and I'll see you on Monday, right? Okay, hey, okay, have a good night, you, teacher. Good Thank night, you, teacher. Bye. Take Bye. care. Bye, Bye compañeros. Bye. Bye. Have a good weekend. Thank you. Bye. Bye.